Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Se viene el partido entre Ecuador contra Colombia por las eliminatorias de Qatar 2022 y en el video de hoy les voy a decir por dónde van a poder ver este partido y el horario en el cual lo van a transmitir. Listo, espero que les guste el video, denle un me gusta y comenten cuánto creen que va a quedar. Así que bueno, si están en Colombia, este partido lo van a poder ver por Caracol, también por ESPN y por Win Sports Plus. Ustedes saben que Win Sports toca pagar, Caracol si es gratis y ESPN lo va a pasar, pero no sé exactamente por cuál canal de ESPN. Ahora, por Ecuador lo van a dar por TC Televisión y por DirecTV Sports. Si ya de pronto están en Venezuela, lo van a dar por DirecTV, por Venevisión. En Chile lo van a dar por el canal 13, por BTR Cable Televisión y por DirecTV Sports. En Bolivia, por Bolivia TV, por Tigo Sports. Y en Argentina, por TV Pública, TIC Sports, TIC Max y DirecTV Sports. Además, este partido se va a jugar a las 7 de la noche o las 19, tanto en Colombia como en Ecuador. Y lo van a poder disfrutar, ya saben, van a poder apostar si a ustedes les gusta. Y por último les voy a decir las alineaciones, que por el lado de Colombia va a ir David Ospina, Estefan Medina, Jerry Mina, Davinson Sánchez, William Tecillo, Gustavo Cuellar, Mateus Uribe, Juan Cuadrado, que viene muy bien, Luis Díaz y Duván Zapata o Miguel Borja. No se sabe cuál de los dos va a ir aún. Y el técnico es Reinaldo Rueda. Por el lado de Ecuador sabemos que irán Hernán Galíndez, Ángelo Preciado, Robert Arboleda, Luis León, Pervis Estupiñán o Mario Pineda, que todavía no se sabe cuál de los dos va, Moisés Caicedo, Sebastián Méndez, Ángel Mena, Ayrton Preciado, Ener Valencia y Michael Estrada. El técnico es Gustavo Alfaro y en ese partido va a haber VAR. La experiencia no ha sido muy buena, pero se supone que cada vez están trabajando en mejorarlo. Espero que les guste el video, comenten cuánto creen que va a quedar y nos vemos en el próximo video. Chao.